A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. 15 horas, 15 horas en punto. Esperamos 2 minutitos por la duda que haya gente que esté ingresando y arrancamos. ¿Les parece? Mientras tanto, les voy dando una pequeña consigna. Vayan buscando a aquellos que tengan la oportunidad, ya sea en la computadora o en el celular. La ley 25.065, que es la que vamos a ver hoy en día. Y nos vemos en 1 minuto.
Bueno, chicos, arrancamos. Buenas tardes. Les pido porque escucho algún ruido ambiente. Aquellos que puedan, que se silencien, por favor, que no. Como no soy administrador, no puedo silenciar. Bueno, hoy vamos a ver contrato de tarjeta de crédito. ¿Sí? Algo que nos trae lindos dolores de cabeza para cuando tenemos que pagarlo y sobre todo con las primeras consultas generalmente suelen ser materia de consulta en su primer asesoramiento. ¿Quién no tuvo algún problema con la tarjeta de crédito? Actualmente hay muchos inconvenientes también. De hecho, me han venido a consultar por eso, por cuestiones vinculadas a operaciones electrónicas, a denuncias y demás. Así que más o menos vamos a ir dándole una idea general, pantallazo general, de lo que es la tarjeta de crédito. ¿Sí? Particularmente del sistema de tarjeta de crédito y de los contratos de tarjeta de crédito, que todos están incluidos en la ley que les dije recién, la ley 25.065. Ahí la busqué igual que por... Voy a hacer algo que antes odiaba cuando era alumno, que el profesor agarre la ley y la vaya leyendo. Lastimosamente le tengo que ir porque vamos a ir viendo algunos artículos y lo vamos a ir desgranando. En algunos casos para acentuar algunas cuestiones que es lo que dice o que quiso decir la ley, y en algunas cosas para también acentuar algunas cuestiones que no son correctas de la ley 25.065. Por otro lado, les voy a mencionar cuáles son las leyes que complementan al contrato de tarjeta de crédito y vamos a ver algunas normas que también modifican ciertas cuestiones particulares entre co-contratantes. ¿Sí? Así que bueno, hecha la primera presentación, voy a abrir un segundito el debate. A ver, ¿qué les parece? Esto siempre lo hago como ejercicio y para romper el hielo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La tarjeta de crédito es un medio de pago? ¿No lo es? ¿Por qué creen que sí o por qué creen que no? Todos tienen, no sé si todos, pero más o menos deben tener alguna idea, aquel que no tenga tarjeta de crédito, cómo se utiliza, ¿no? Abro el paréntesis también. La ley 25.065, sin perjuicio de que dice, el sistema de tarjeta de crédito también contempla la tarjeta de débito y la tarjeta de compra, que ahora vamos a ver bien cuáles son los tres tipos de tarjeta contemplados en la ley. Esto es más entretenido cuando estoy en clase, pero bueno, es lo que nos tocó con suerte. ¿Qué dicen? ¿Es un medio de pago? ¿No es un medio de pago? ¿Saben lo que es un medio de pago? Coloquialmente sí decimos que es un medio de pago. Ah, eso. Exactamente, coloquialmente. Ahora bien, vamos a dónde estamos nosotros. Facultad de Derecho y aprendiendo normas. Para mí no es medio de pago hasta que efectivamente no esté cumplido el pago. ¿Pago? ¿Qué pago? ¿Y de cuál sería? El primero pago con la tarjeta, pero no estaría hecho el pago hasta que no, efectivamente, no deposite el monto de la tarjeta. Bárbaro, pero ahora vamos a dividir. Insisto, si bien no, por ahí no conocen la cuestión técnica, todos más o menos sabemos cómo se utiliza una tarjeta de crédito, ¿no? Tarjeta de crédito, puedo o no tener hoy por hoy con el sistema electrónico, puedo incluso hasta no contar con el plástico y poder realizar una operación, una compra-venta, una financiación, un anticipo de dinero, ¿sí? Fíjense que hoy uno va con la tarjeta de crédito y puede ir al cajero y que le adelanten el dinero, ¿no? Alguien me puso, ¿quién fue? Lourdes, medio de financiación. Es en parte un medio de financiación. Está correcto. Pero no me responde la pregunta. Si eso no es un medio de pago. Como dijo Ignacio recién. Coloquialmente uno dice, sí, voy y pago con la tarjeta de crédito. Perdón, no me acuerdo quién fue que habló recién, que dijo hasta que pago no. Bueno, la compañera. Pero ahí tenemos dos temas. La primera, la operación. Vamos a ponerlo desde el punto de vista del usuario. Uno va, realiza la operación ante un comercio adherido al régimen de tarjeta de crédito, al sistema de tarjeta de crédito, realiza el pago y
le entregan el, o hace uso de la, del servicio o la entrega de la mercadería. Y después, por otro lado, está el pago que va a realizar nosotros como usuario a la entidad emisora o a la entidad bancaria. Y por otro lado, el pago que le tiene que realizar la entidad bancaria o emisora al proveedor. Es decir, tenemos, en realidad no hay un medio de pago, porque tenemos varias, una vueltita o un sistema en realidad que implica varias cancelaciones de obligaciones. No solamente el del usuario para con el proveedor o para con la entidad bancaria, sino entre la entidad bancaria y proveedor. Estamos en presencia de una relación tripartita, donde los tres sujetos son necesarios para que ocurra, la operación. Es decir, usuario habilitado, comercio proveedor y obviamente la entidad que emite la tarjeta de crédito. ¿Sí? Voy un poquito más allá. Pueden, como lo dijo el compañero recién, por ahí coloquialmente todos usamos la palabra, sí, es un medio de pago. En realidad, técnicamente, no es un medio de pago, sino es el sistema de identificación para el ingreso a un sistema. ¿Qué sistema? El régimen de tarjeta de crédito, el sistema. Es más, recién les pedí a todos, que ahora me estoy abriendo, yo a pesar, puedo, alguien que me conteste, puedo compartir pantalla a pesar de no ser... Bueno, a ver cómo hago. Acá. Ahí todos tenemos la ley. Fíjense qué dice la ley 25.065 de las relaciones titular y habla del sistema, en el capítulo 1 habla del sistema de la tarjeta de crédito. Primera observación que vamos a hacer. La ley, como bien lo ven ahí, es del año 99. ¿Sí? Fue promulgada en el 99, fines del 98, sancionada, promulgada. Y es una ley de orden público. Por lo tanto, las disposiciones que contenga la ley no pueden ser dejadas de lado por las partes, ni siquiera convencionalmente. ¿Sí? Primero y principal, es de orden público. Segundo, hay ciertas modificaciones sobre la ley, ¿sí? Normas o leyes en realidad que la complementan, juntamente con el... Alguien que silencie, por favor. Juntamente con la promulgación del Código Civil y Comercial, también hay ciertas normas que vienen a modificar o que vienen a complementar la ley 25.065. Fíjense, del año 99. Esto no significa que antes, en cuanto que existía, además, la tarjeta de crédito existe hace muchos años, no solamente en el mundo, sino obviamente también en el país, hace muchísimos años. Antes era regulada, no tenía una regulación propia, era regulada por era un contrato atípico, eran reguladas por las normas comunes, por el código. Le pido al que tenga el micrófono habilitado que lo, por favor, que se mutee. Gracias. Les comentaba, era un contrato atípico hasta el año 99, que tiene su propia ley. Les puedo dar, si quieren, un poquito de historia. Se crea el sistema, como hoy más o menos lo conocemos. Se crea en Estados Unidos. ¿Conocen la tarjeta Diners? ¿Les suena? Una de las tarjetas de crédito internacionales reconocidas. Viene de ahí. En realidad esa fue la primera tarjeta. Diners viene precisamente de Cena. Utilizaban un sistema muy similar al que hoy de tarjeta, más bien como tarjeta de compra, para ciertos restaurantes. Y ahí empieza a ampliar el sistema a otros comercios y rubros que se fueron adhiriendo. Básicamente nacen en los años 40, 50. Llega al país aproximadamente en el año 70, 70 y pico, se bancariza, se empieza a utilizar este sistema para comercializar la tarjeta de crédito. De hecho, hoy es una de las maneras más comunes de comercializar. Y en el año 99 se promulga la ley. No vieron que no todo... Porque sí, en realidad hacía falta para esa altura no solamente regularizar el tema de comercialización o de implementación del sistema de la tarjeta, sino que, como les comentaba hoy, viene a dar un marco regulatorio también, no solamente a las tarjetas de crédito, sino también a las tarjetas de débito y de compra.
Haciendo un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que en el año 99 las grandes empresas, y después posteriormente pasan a otros comercios, tienen la obligación de hacer el depósito vía bancaria de los haberes, sueldos y jornales que tenían sus empleados, ¿sí? De golpe empezamos, o en realidad las entidades financieras o bancarias empiezan a captar un sinnúmero de clientes, ¿sí? Un número importante de gente o de clientela que no estaba bancarizada para ese momento, ¿sí? Y que necesitaban no solamente contar con el dinero que estaba depositado en el banco, sino también, obviamente, poder realizar las extracciones y las operaciones que fueran necesarias para poder extraer ese dinero. Sí, como le digo, nos ubicamos en tiempo y en espacio, y ahí es cuando empieza a tener auge el tema de la tarjeta de débito. Año 99, y surge la necesidad no solamente de implementar el sistema de débito, sino también de darle un marco regulatorio a la tarjeta de crédito y cómo se venían utilizando hasta ahí. Que insisto, tenían como normativa la ley de entidades financieras y el código de comercio y lo que fuese aplicable en materia civil también de contratos a los contratos entre las partes. Hecha esta introducción, respondo la pregunta que hice hace un ratito, en realidad la complemento. No es un medio de pago, sí un sistema de identificación y de instrumentación, ¿sí? De precisamente del sistema de tarjeta de crédito. Fíjense que lo que dice en el artículo 1. Las tengo acá, no las puedo. No, ahí lo puedo. Dice: se entiende por sistema de tarjeta de crédito el conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es, y ahora vemos, vamos a ir a hablando de cada uno. Es un sistema complejo y sistematizado. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra complejo te viene a calificar o a identificar un determinado sistema, que es la múltiple contratación que hay entre partes. ¿Por qué? Si yo le digo que es un sistema tripartito, que le dije que tenemos al emisor, al usuario y al proveedor, es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque entidad emisora y usuaria no necesariamente son la misma. Perdón, emisora y entidad bancaria o entidad pagadora no necesariamente son las mismas. Ahora, enseguida voy a pasar a explicarlo. El usuario puede ser el titular o un usuario habilitado por el titular, o hay distintos tipos de usuarios también. Usuarios que están habilitados con un determinado tope, particularmente cuando hay, por ejemplo, personas físicas que figuran como titulares de la tarjeta, entonces los usuarios indefectiblemente van a ser personas habilitadas y no todos pueden contar con la misma categoría de acuerdo al contrato. Y después tenemos los proveedores. Proveedores que, por otro lado, por una relación previa que tienen con la entidad emisora o bancaria, permiten que el usuario pueda realizar las compras o gozar de determinado beneficio o servicio en ese local, ¿sí? Y hoy por hoy incluso se amplió. ¿Por qué? Porque hay distintas redes de pago. Vieron que tenemos hoy Banelco, Redlink y demás. Bueno, todo ese sistema está incluido en la tarjeta, en el sistema de tarjeta de crédito. Porque, como les decía, una de las finalidades del contrato también es posibilitar al usuario la extracción de dinero. Y eso hoy se permite no solamente en la entidad emisora o en la entidad bancaria, sino también en las redes de cajeros automáticos. Cajeros automáticos que no forman parte del contrato original entre usuario y entidad emisora o bancaria, pero que sí forma parte del contrato o del sistema entre entidad bancaria, entidad proveedora y la red que eso permite esa posibilidad de financiamiento. ¿Se va entendiendo? Porque hasta yo por ahí me doy cuenta que por ahí puedo llegar a utilizar algunas palabras que quedan descolgadas, pero ¿se entiende? Dedito arriba. Más que nada por ahí aquellas personas que no están acostumbradas o que no manejan o la tarjeta de crédito o una tarjeta de débito.
Bueno, la primera finalidad dice posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios, obtener préstamos y anticipos de dinero, de dinero en los comercios o instituciones adheridas. Es decir, primera finalidad, ¿sí? Poder obviamente adquirir o realizar operaciones de compra, ¿sí?, de bienes o servicios, obtener préstamos y anticipos de ir al cajero y poder retirar un anticipo de dinero. Segundo y más importante, o en realidad uno de los más importantes, que es diferir el pago. Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas en el contrato, ¿sí? El responsable del pago, en principio, es el titular de la tarjeta, ¿sí? Pero algunos usuarios o, en su caso, terceros, pueden obligarse también al pago de la tarjeta, ¿sí? No necesariamente el titular, o no únicamente, no únicamente el titular. Porque pueden existir terceros que se obliguen, que se solidaricen con el pago de los consumos. Y por último, y también importante, que es abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados, obviamente, con la tarjeta de emisor. Ese es lo que plantea el artículo 1 y cuáles son las distintas posibilidades que dan para que el usuario de una tarjeta de crédito, débito o compra pueda realizar en los comercios habilitados o adheridos al sistema. Vamos al artículo 2. El artículo 2 tiene varios errores en realidad de concepto. Dice, el emisor es la entidad financiera comercial o bancaria que emite tarjeta de crédito o que haga efectivo el pago. Acá hay un error. La entidad financiera comercial o bancaria que emite tarjeta de crédito es la entidad emisora. Pero no necesariamente la entidad que hace efectivo el pago, ¿sí?, es la entidad emisora. Les doy un ejemplo, o lo pueden ver todos aquellos que tengan una tarjeta de crédito. Por ejemplo, nosotros contratamos con Visa. Tenemos tarjeta Visa o American Express. Fíjense que en el plástico identificatorio van a ver que está no solamente el nombre de la entidad emisora, que sería Visa o American Express, sino el nombre de la entidad comercializadora de esa tarjeta. Por ejemplo, no sé, Banco Río. El Banco Río no es la entidad emisora, pero sí es la entidad que hace efectivo el pago, ya sea o que recibe el pago por parte de los usuarios o que hace efectivo el pago a los proveedores. Esto empieza a tener relevancia, o importa, esperen que me quiero abrir un poquito. Acá esta pequeña diferencia tiene su relevancia jurídica y les explico por qué. Cuando uno tiene algún inconveniente con la entidad emisora, por ejemplo, necesita realizar una impugnación de algún consumo realizado o que no haya realizado el usuario o que haya un inconveniente con un consumo, la impugnación, ¿sí?, o la observación que uno va a realizar, tiene que hacerlo ante la entidad emisora, no ante la entidad bancaria. Les comento, si uno tiene algún problema, como les decía, no sé, con el Banco Río, y quiere ir y realizar la observación ante la entidad bancaria, es decir, este consumo no es mío, o este consumo en realidad fue por 500 pesos y no por 5.000, ¿sí?, tiene que dirigir dicha impugnación ante la entidad emisora. Es muy común de que el usuario se dirija, obviamente, a la entidad que le comercializó, que le entregó esa tarjeta, y realice la observación. Pero no es lo más probable es que no se la reciban, porque le va a decir, nosotros somos Banco Río, usted tiene que realizar la impugnación ante Visa. Y ahí realizar, y ahí realmente ahí uno se entera, pero uno dice, ¿pero por qué? Si lo dio fue el banco. A donde pago es el banco, o donde voy a cobrar es el banco. Quien por ahí me plantea que estoy debiendo
Es el banco, sí. Pero eso es una relación contractual que tiene el banco y entre la entidad emisora. Pero no hay que confundirla. ¿Por qué? Porque si habría que realizar una, un, en su caso, una impugnación, hay que realizarla ante la entidad emisora. Segundo, titular de la tarjeta de crédito. Aquel que está habilitado para el uso de la tarjeta de crédito y que se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo. El titular de la tarjeta de crédito puede ser una persona física o una persona jurídica. ¿Sí? Esto sepanlo. Hay muchas tarjetas que son empresariales, o sea, empresariales, en realidad, que las empresas son los titulares. Y es muy común de que los directivos de esa empresa cuenten con una tarjeta empresarial. ¿Sí? Ahí vamos a estar de acuerdo a cada contrato en particular. Por ejemplo, no sé, van a tener presidente del directorio y los integrantes del mismo van a tener una tarjeta de la empresa X. Se suele pactar, insisto, esto pónganlo entre comillas, pero es muy común, de que se suele pactar que tengan un determinado tope de monto para el uso que pueden gastar estas personas habilitadas, que van a ser no titulares, sino usuarios. ¿Por qué lo digo acá y no en el inciso posterior que habla del usuario? Porque muchas veces sobre ese tope, ¿sí?, se responsabilizan personalmente los usuarios. Es decir, teníamos 10.000, pero gastamos 15.000, sobre esos 5.000 van a responder solidariamente los usuarios de la tarjeta. Es muy común, como le digo, hoy también de que cuando anda viajando y demás, las empresas le entreguen las tarjetas, y ellos van a ser los, inciso C, usuarios o titulares adicionales. O, como dice la ley, beneficiarios de extensión. Que dice aquel que está autorizado por el titular para realizar operaciones, y aquí el emisor le entrega un instrumento de idénticas características que al titular. La tarjeta de compra, ¿sí? Define la tarjeta de compra. Las tarjetas de compra son aquellas que son emitidas por comercio, ¿sí? Que son las que, por ejemplo, en su momento Fava nació como una tarjeta de compra, hoy es una tarjeta de crédito, o la tarjeta de Megatones, ¿sí? Que son tarjetas que entregan los comercios para que sean utilizadas en ese comercio o en las sucursales. A pesar de que son, no son emitidas por entidades financieras o bancarias, ¿sí?, tienen el mismo régimen. ¿Sí? Es decir, van a tener los resúmenes, las impugnaciones son de las mismas características, el uso, el pago, las obligaciones, cuando hay mora, los intereses aplicables, se utiliza la ley 25.065. En inciso D habla de las tarjetas de débito, ¿sí? Dice aquellas que las instituciones bancarias entregan a su cliente para que efectuar compras o locaciones, no se importa que las mismas sean debitadas directamente de una cuenta de ahorro corriente bancaria del titular. La tarjeta de débito, como les comentaba hoy, el verdadero motivo que da origen a la 25.065 es esta, la utilización o en realidad la instrumentación del sistema de tarjeta de débito. Hoy por hoy es muy sencillo realizar operaciones de carácter electrónica, que para eso está sino a la ley que complementa la 27.744, ¿sí?, de contratos y operaciones electrónicas. Esa complementa a la ley 25.065. ¿Por qué? Porque ahora enseguida, un poquito más abajo, vamos a hablar de los contratos y lo que tiene que tener los contratos, ¿sí?, la firma de las partes, etcétera, etcétera. Pero la ley 27.744 suplanta ciertas normas o viene a modificar ciertas normas también con respecto a los contratos electrónicos. ¿Sí? O sea, hoy por hoy uno podría solicitar una tarjeta de crédito por vía electrónica. No es necesario que sea instrumentado de acuerdo a lo que... Sí, en cuanto a los requisitos, pero no en cuanto a la necesidad de formularlo en papel, ¿sí? Tampoco el tema del resumen, obligatorio, mensual, que tienen que emitir las entidades financieras, hoy también puede ser opción del usuario, recibido en forma electrónica. Bueno, y por último, habla del, el artículo 2 habla del inciso, el inciso F habla del proveedor o comercio adherido, ¿sí?, que son aquellos comercios o entidades que en virtud de un contrato celebrado con el emisor, ¿sí?, es el que va a entregar los bienes o va a prestar el servicio a los usuarios, ¿sí? Y dice, precisamente, aceptando percibir el importe
mediante el sistema de tarjeta de crédito. El típico ejemplo que doy cuando digo que por qué tampoco es un sistema, es un medio de pago, es este. Si hay un comercio que no se encuentra adherido a un sistema de tarjeta de crédito X, Visa, American Express, tarjeta naranja, si uno va con la tarjeta de crédito y quiere pagar un determinado consumo o un determinado adquirir un determinado producto con eso, y ese comercio no está adherido a ese sistema, no le va a poder realizar la operación. Por lo tanto, el sistema o el medio, comillas, que tiene, no le sirve para adquirir el producto o servicio. Por lo tanto, no es un medio de pago. Si yo tengo efectivo, que es el ejemplo más común, o un cheque, no todos los cheques son... Esto no sé, todavía no, claro, ustedes todavía no vieron esto. No todos los, el cheque es un medio de pago, pero no todos. El cheque de pago diferido no es un medio de pago, sino que es una promesa de pago. En cambio, el cheque común sí es un medio de pago. La tarjeta de crédito, como les decía, no es ni una promesa ni un medio. Es un instrumento de identificación que cuenta con ciertos beneficios, entre ellos el tema de la financiación o de la posibilidad de prorrogar el pago de los consumos o de la del anticipo de dinero. El artículo 3, que le decía, esto es lo que viene a complementar, habla de la ley 24.240, de las relaciones que dan sujetas, dice, suplementariamente a las normas del Código Civil Comercial en cuanto a la ley de defensa del consumidor, pero le agregan la 27.744 y les agrego los artículos que están vinculados en el capítulo 12 del Código Civil y Comercial, que es de los contratos conexos. Ustedes tuvieron, para llegar acá, vieron contratos. ¿Saben lo que es un contrato conexo? A ver las caritas. Si tienen idea, lo recuerdan o directamente no tienen idea. ¿Lo vieron en contratos? ¿Contratos conexos? Que son aquellos... Lo voy a leer, va a ser más fácil. Dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculado entre sí por una finalidad económica común, previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de la interpretación conforme a lo que se dispone en el artículo 1074. El 1074, el siguiente, dice, los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Si vamos interpretando o vinculando en realidad la realidad del contrato de tarjeta de crédito, vemos que hay contratos conexos. O sea, si yo voy a ir a un comercio X adherido, es porque tengo un contrato previo suscrito con la entidad bancaria o financiera, con la entidad emisora, y la entidad emisora y el proveedor tienen un contrato también. Es decir, nos vinculan una serie de contratos que nos permiten y que tienen una misma finalidad económica. Básicamente, la comercialización de bienes, productos o servicios, ¿sí?, mediante esta red de sistemas. Por lo tanto, se aplican los principios de los contratos conexos. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien la ley 25.065 tiene una norma particular en cuanto a la solidaridad en responsabilidad, ¿sí?, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vieron cuando... Si uno va, les voy con un ejemplo, que siempre les resulta más sencillo. Si uno va a un comercio adherido y realiza una compraventa de un bien X y tiene algún inconveniente con ese bien, ¿sí?, en la ley 25.065 dice, las cuestiones suscitadas entre el proveedor y usuario se resuelven entre ellos. ¿Sí? Algún incumplimiento, alguna falta en el producto, en el servicio. Ahora bien, si esa compra se produce por medio de una promoción realizada por la entidad emisora, por ejemplo, típico ejemplo, vayan ahí que con la tarjeta naranja, Visa o American, o lo que sea, o entidad o una comercializada por el banco X, Río, Santander, Santander Río, perdón, Itaú, francés o el que sea, van a tener, por ejemplo, un descuento o una promoción por la utilización de esa tarjeta,
y ahí llega a haber algún inconveniente entre usuario y proveedor, en este caso solidariamente van a responder, bueno, habría que ver obviamente de ver cuál es la conexidad entre el incumplimiento y entre el proveedor y el usuario, pero podría solidariamente responder la entidad emisora o bancaria por la promoción de ese comercio. De ese comercio. Eso dice la ley 25.065. Pero con la llegada de los contratos conexos, es más sencillo vincular o solidaridad, la solidaridad entre entidad emisora, proveedor y el usuario por la definición que da de los contratos conexos. ¿Entiende? Es más sencillo la imputación de responsabilidad en caso de incumplimiento o de algún daño y perjuicio ocasionado en relación al contrato, al incumplimiento contractual, debido a la inclusión, porque este tipo de contratos no estaban. Y supletoriamente se sigue aplicando a la ley de defensa del consumidor y también la ley de monopolio. En cuanto, más que nada en cuanto a la interpretación contractual de los contratos suscritos en esta región. Vamos, ¿se va entendiendo? Edito, ¿alguna pregunta? Es el momento justo para preguntarle lo que no han entendido hasta ahora. Creo que fue una pregunta. Dígame. Cuando mencionó el tema de la impugnación de un consumo, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que el banco por lo general te manda que lo maneje con la tarjeta, pero la gestión comercial para que yo sea usuario la hice en el banco y por lo general obedece un contrato previo. Por ejemplo, en el momento de abrir una caja de ahorro, si contratás con Visa y Master va a tener una tasa diferencial en los créditos o en los productos financieros. Exacto, pero vamos a esto. Eso va a quedar de acuerdo a cada entidad financiera. La ley no lo obliga. ¿Pero no quedarían subsumidos dentro de lo que es defensa del consumidor? Porque la promoción fue de ellos. Yo claro, fui por la caja. Pero, exactamente, pero te estoy hablando de la impugnación de carácter administrativo, no ni prejudicial ni judicial. Si yo tengo algún problema y en el banco me aceptan la impugnación porque ellos automáticamente van a girar la impugnación, no va a haber problema, pero en algunas entidades bancarias probablemente no te la reciban. Te digan, aparte todo va a depender también del inconveniente que tenga. En algunos casos es más, si hay un error simplemente, por ejemplo, del monto del consumo, para ahí es más sencillo probarlo, porque yo llego con el comprobante. Ahora ya voy a llegar al tema de la impugnación, que es una fase importante. Pero en algunas cuestiones probablemente tengas que directamente, o algunas entidades en realidad te van a decir no, diríjase directamente con la entidad emisora. Nosotros somos netamente la comercializadora. Ahora bien, si ese problema después persiste, uno tiene varias vías, entre ellas, por ejemplo, la de hacer el planteo ante defensa del consumidor. Ahí voy a traer a la entidad bancaria y a la entidad emisora. ¿Se entiende? Sí, ahora lo entendí. No te digo, ¿no? Sí. Pero la ley, ahora lo vamos a ver. La ley no indica, o en realidad va a ver que la impugnación de ese resumen tiene que ser realizada ante la entidad emisora. Bueno, artículo 4, denominación. Dice, se denomina genéricamente tarjeta de crédito, el instrumento material de identificación del usuario. Básicamente, la tarjeta identificatoria de ingreso al sistema. ¿Sí? Hoy por hoy, como les comentaba hace un ratito, o ustedes ya lo saben, no necesariamente tenemos que contar con la tarjeta, basta contar con ciertos datos de la tarjeta. Hay algunas tarjetas que ni siquiera te dan el plástico, o sea, no te dan el instrumento identificatorio, te dan una tarjeta virtual en la cual la ese tipo de contratación, les decía, está previsto en la ley 17744, en la cual todo contrato realizado con el sistema electrónico puede continuar en sistema electrónico. Por lo tanto, la emisión de una tarjeta puede ser electrónica.
Ahora bien, los requisitos que debe contener ese instrumento de identificación, sí, son comunes para todos. Hago un parate acá. La ley de entidades financieras, o en realidad las disposiciones del Banco Central. ¿Saben lo que son las OPACI? ¿Lo han visto todavía o no? Todavía no vieron entidades financieras, ¿no? Las OPACI son circulares del Banco Central, ¿sí? Que, por ejemplo, regulan y controlan ciertas cuestiones que tienen que realizar las entidades financieras o bancarias. Entre ellas pueden regular, ¿sí?, los sistemas de seguridad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Las tarjetas, ¿vieron la? Que después lo vamos a ver un poquito más adelante también acá cuando veamos contratos bancarios, otros contratos bancarios. La caja de seguridad, la reglamentación de la caja de seguridad no está prevista en el código. Dice qué es la tarjeta de crédito, qué es la caja de seguridad, cómo se tiene que regular, etcétera, etcétera. Ahora bien, las disposiciones netamente de seguridad están brindadas por el Banco Central. Banco Central que esas disposiciones que se pueden ir modificando o complementando son realizadas mediante estas OPACI, que son circulares. Esas circulares también pueden venir a modificar ciertas cuestiones que estén vinculadas con el sistema de seguridad de la tarjeta de crédito, particularmente con el sistema electrónico, ¿sí? Vamos al ejemplo que les voy a dar ahora. Fíjense, dice que debe contener el poseedor de la tarjeta de crédito, debe estar identificado con nombre, apellido, número de dictamen de inscripción, firma, fecha de emisión, fecha de vencimiento. Y dice, fíjense, los medios que aseguren la inviolabilidad de la misma. En una época era la franja magnética, ¿sí? Fíjense que hoy, o en realidad ya hace un par de años, se está utilizando también el chip electrónico que cuentan las tarjetas, ¿sí? Para hoy por hoy, ya sea para alguien que, por favor, que apague el micrófono, que lo mutee. Hoy esa reglamentación, por ejemplo, para la utilización del sistema, vieron que hoy está el sistema ¿cómo es la palabra en inglés? No es untouch, pero es parecido, para el acercamiento. Ahí está, gracias. Bueno, todo eso no está modificado por la ley. De hecho, fíjense, la ley del año 99, sino está modificada por la norma de reglamentación del Banco Central. Todas estas normas de seguridad. Así que también vienen a complementar otra de las normas complementarias de la tarjeta. En este caso, como les decía, de las normas de seguridad. Del contrato de emisión de la tarjeta. El artículo 6 habla de todos los que tienen que contener, obviamente, la identificación de las partes, todo lo vinculado a las normas comunes de contratación. Identificación de las partes, domicilios especiales, y entre ellos los requisitos especiales son plazo de vigencia, ¿sí?, plazo para el pago. Se tiene que identificar, esto lo digo, obviamente después lo tienen que leer, pero vamos leyéndolo por arriba. Montos mínimos de compra, montos mínimos de pago, las tasas de interés para los intereses compensatorios, los punitorios, los cargos administrativos, todo lo que cuenta el resumen, todo lo que en realidad está enunciado en los resúmenes, no viene por una decisión propia de la entidad bancaria, sino por lo que dice en realidad que debe contener el artículo 6. La relación del contrato. Bueno, vamos a el artículo 8. Esto hoy ya no es tan común, en una época era, es más, cuando arranqué a dar clases era muy común esto. Dice, ¿cuándo queda perfeccionado la relación contractual? ¿Sí? Indicaría, o en realidad la lógica indicaría, que cuando uno firma el contrato o se adhiere al sistema, quedaría perfeccionado. En realidad esto tiene una doble vía, es convencional y real el contrato de tarjeta de crédito. Fíjense, dice, el contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado solo cuando se firma el mismo
se emitan las respectivas tarjetas y el titular las reciba de conformidad. ¿Sí? Ahí, como les decía, hay una doble vía, es un contrato consensual y a su vez real. Hasta tanto no reciba el usuario la tarjeta de crédito, o el titular no reciba la tarjeta de crédito, no queda perfeccionado el contrato. Esto venía, viene a, como les decía antes, una época era muy común de que las solicitudes, el banco después empezara a cobrar desde el momento de la solicitud del banco, de la tarjeta. Particularmente el tema de los cargos, cargos administrativos. La ley viene a poner un claro sobre esto y dice, es más, en el artículo siguiente, van a ver que habla de la solicitud, que la solicitud no genera, ¿sí?, o sea, la propia usuario, no genera responsabilidad alguna para el solicitante. Y para el titular, únicamente cuando la recibe. Hasta tanto no la reciba, no queda perfeccionado el contrato. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Todos los cargos y costos para antes de la recepción no son a cargo del solicitante o del titular. Imagínense que nos mandan la tarjeta y por X motivo no estamos, no la vamos a buscar, y dentro de 2 meses recibimos el resumen y nos están cobrando cargos administrativos por el uso de la tarjeta cuando ni siquiera fueron recibidos. Por eso uno tiene generalmente firmar no solamente la recepción, sino que firma la conformidad y la aceptación de la entrega de la tarjeta. Si alguna vez fueron a buscarlo, ya sea al banco o al correo, van a ver que le van a hacer firmar no solamente el recibo de entrega, sino también la conformidad para el uso de la tarjeta. Vamos a artículo 10, prórroga automática. La ley, la 25.065, prevé que es facultativa para las partes la prórroga automática. ¿Sí? Pero hay una particularidad, dice, si se hubiese pactado la renovación automática, el usuario podrá dejarla sin efecto comunicando su decisión por medio presente con 30 días. Esa es la posibilidad que tiene el usuario de rescindir el contrato. Ahora voy a hacerle también una observación. Con 30 días de anticipación uno puede resolver el contrato. ¿Sí? O es decir, en realidad, manifestar la voluntad de no prorrogar el contrato. Para la tarjeta de crédito, dice que el emisor deberá notificar al titular en los 3 últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la relación contractual. ¿Cómo se enteran ustedes? A ver si se dan cuenta aquel que ha renovado alguna tarjeta de crédito, que no han renovado la tarjeta de crédito. ¿Cómo se enteran de que le van a renovar la tarjeta? Por el costo de renovación. Exactamente. Por eso los 3 resúmenes anteriores ya empiezan a cobrar el costo de renovación. ¿Sí? Tanto el costo como en realidad la decisión son debido al artículo 10. Conclusión. La conclusión puede ser parcial o total. ¿Sí? La conclusión de la tarjeta de crédito puede ser total para el titular y los usuarios, o parcial y únicamente dejar resolver el contrato de acuerdo a algún usuario en particular. El artículo 11 habla de la conclusión o resolución. Ah, perdón, me adelanté. El 11. Sí, entonces, de la parcial. El artículo 11 dice, no se opera cuando concluye el contrato, o se resuelve en realidad, cuando no se opera la recepción, es decir, por ejemplo, esta renovación y no se expiden las tarjetas, o cuando, y esto es lo importante, el titular comunica su voluntad en cualquier momento por medio fehaciente. ¿Cuál es el medio fehaciente que les aconsejo? Carta de documento. La otra medio fehaciente es por actuación notarial. Que no me escuche Fernández Puente, porque que siempre el escribano es más caro y más barato la tarjeta, el recibir la tarjeta mediante una carta de documento. Es muy común, y esto sépanlo, que uno cuando va al banco quiere resolver, decir, mirá, yo la verdad no puedo pagar más la tarjeta y quiero resolver el contrato, quiero que finalice. Y es hasta el hartazgo escuchado que le dicen, sí, pero usted tiene cargos por vencer. Usted no puede resolver el contrato hasta tanto
o no pague todo o quiera abonar la, tenga que abonar la totalidad de los cargos a un lado. Esto es mentira. ¿Sí? En realidad, lo que están tratando de hacer es que continúen con la tarjeta hasta tanto, por ejemplo, se cancele la deuda, pero sepan de que el usuario puede resolver en cualquier momento la tarjeta, sea para sí o para un tercero, para un usuario habilitado. Por supuesto, si se hicieron los cargos, se van a deber esos cargos. Y probablemente estén contemplados en el contrato que una vez resuelto la operación que estaba, o los pagos que estaban previstos en forma financiada, caigan y tengan que cancelarse en su totalidad. Esto, por supuesto, es una opción contractual válida, pero sepan que lo pueden resolver en cualquier momento, por más que haya o no haya deuda en el contrato y por más de que el contrato apenas se haya, se haya renovado hace muy poco tiempo. Nulidades. Dice, bueno, la nulidad de las cláusulas, particularmente, hago hincapié en esto, en el tema del artículo 14, ¿sí? Porque el artículo 13 en realidad está vinculado con cualquier norma que esté dejada de lado y planteada que esté prevista en la ley 25.065 va a dar lugar a la nulidad del contrato. ¿Esto por qué? Porque le decía es una ley de orden público. Ahora bien, ¿qué pasa con la... ¿Puede haber nulidades parciales? Sí. ¿Cuáles son las que prevé la ley? ¿Son enunciativas y no taxativas? Las que importan renuncian por parte del titular de cualquiera de los derechos que emergen de la ley o del código. Las que facultan al emisor a modificar unilateralmente cualquiera de las condiciones que estén previstas en el contrato. Las que importan un monto fijo por atraso en el pago del resumen. Esto es, los cargos son variables y generalmente vienen de la mano de los montos previstos o de los montos adeudados, en realidad porque se aplica una tasa de interés sobre saldo adeudado, que tiene un interés compensatorio y financiero. Pero se prohíbe el tema de los cargos fijos. Vamos a las que autorizan a rescindir unilateralmente por una cuestión incausada por parte del emisor. Sí lo puede realizar el usuario, pero no el emisor, la cuestión de resolver unilateralmente el contrato. Esperen que les quiero. Vamos al inciso H. Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deuda que tengan origen en el sistema de tarjeta de crédito. Acá un parate. Hasta no hace mucho, estoy hablando hace 5 o 10 años atrás, era muy común que las deudas originadas en tarjeta de crédito, el banco, la entidad bancaria, las traspasara a las cuentas corrientes. Para cerrar la cuenta, o cuando cerraba cuenta corriente, cerraba tarjeta de crédito, rescindía tarjeta de crédito por falta de pago, trasladaba o traspasaba esa deuda a cuenta corriente y las ejecutaba. ¿Sí? Primero, jurisprudencialmente, perdón, antes de la sanción de la ley, antes del año 2000, hubo fallos en contra de esto, y después, posteriormente, la ley lo ha previsto. ¿Por qué hacían esto las entidades bancarias? Porque en algunos casos lo siguen haciendo. Vieron que hoy no tenemos, hasta hace unos años atrás teníamos distintos tipos de cuentas y uno contrataba con el banco un determinado tipo. Por ejemplo, cuenta corriente, por otro lado tenías que contratar una caja de ahorro en pesos, en dólares, aperturas de crédito. Bueno, hoy con el tema de las supercuentas o cuentas unificadas y demás, uno por ahí tiene todo en el mismo paquete. Paquete que muchas veces, como bien lo decía hoy el compañero, te incluye un determinado tipo de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. Estas son las conocidas como cuentas unificadas, supercuentas, de acuerdo a la entidad bancaria que lo prevé. ¿Y por qué te trasladaban, te traspasaban la deuda al... la entidad bancaria que traspasaba la deuda a la caja de ahorro o de la tarjeta de crédito a la cuenta corriente? Porque la cuenta corriente trae por sí aparejada la ejecución. ¿Sí? Es un sistema, o en realidad está previsto un procedimiento abreviado, cosa que no permite la tarjeta de crédito.
Ahora, un poquito más abajo, en el artículo 25, vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿sí?, para poder primero preparar la vida y luego ejecutarla por el saldo deudor de cuenta corriente o de tarjeta de crédito. ¿Sí? La cuenta corriente trae aparejada la ejecución, la tarjeta de crédito no. Primero hay que preparar el día. Esperen que te quería contar algo más. Ah, y el tema de la prórroga. ¿Sí? Hoy por hoy, con la ley de defensa del consumidor, esto es más sencillo. Pero lo prevé. Antiguamente, o en realidad al momento de la promulgación de esta ley, insisto, que está vigente, con sus modificaciones, pero se encuentra vigente, el usuario muchas veces autorizado facultaba a prorrogar la jurisdicción y de golpe el saldo deudor había que cuestionarlo en Capital Federal. Hoy, por la ley de defensa del consumidor, y por lo que dice la misma ley, no es posible. Vamos a... Le dejo para que lean el tema de los intereses, cuáles son los límites que prevé la ley al tema de la aplicación de intereses, particularmente... Perdón, profe, cuando son una pregunta. Intereses. Sí. Estas cláusulas nulas del artículo 13, ¿se podrían tachar cláusulas abusivas en virtud de lo que dispone el artículo 13, que se aplica supletoriamente la ley 24.240? Exactamente. Ah, bien, perfecto. Exactamente. Gracias. Por eso les decía que existe la posibilidad, cuando hay una, cuando el contrato está dado o está suscrito. Hoy por hoy, vamos a ser sinceros, esto prácticamente no ocurre con el tema de la fiscalización que tiene el Banco Central en cuanto a la nulidad del contrato en general. Sí, en cuanto a la posibilidad de cláusulas abusivas y la aplicación de intereses abusivos. ¿Por qué? Porque mientras uno no reclame, mientras el reclamo administrativo, probablemente te sigan aplicando intereses abusivos. O compensaciones particulares entre cuentas, lo más probable el pago de determinado tipo de comisiones. Pero la ley viene a poner un coto, esto viene a poner un tope. ¿Sí? Obviamente que en línea general uno tiene que hacer el reclamo de carácter prejudicial o judicial para que esto tenga surta efecto. Pero el artículo 13 prevé, insisto, enunciativamente, no taxativamente, cuáles son las cláusulas que importan la nulidad por sí misma. Por ejemplo, el tema de la jurisdicción, el tema de la aplicación de ciertas tasas que sean abusivas, etc. Espero haber contestado la... Sí, profe, gracias. El resumen, bueno, ¿qué es lo que todo esto le habló? ¿Qué es lo que tenga que tener? ¿Cuál es el contenido del resumen? ¿Cuáles son los requisitos que debe contener cada resumen? Montos, plazos, tasas, fechas, montos mínimos de pago, etc. Lo que me interesa, para charlarlo ahora, es el tema del tiempo de recepción. La ley prevé expresamente que uno tiene que contar con el resumen, 5 días anteriores al vencimiento. Es decir, vence el primero, el 25 o el 26, tengo que contar con el resumen. ¿De qué manera? En el físico o en forma electrónica, es de acuerdo a lo que haya elegido el usuario, ¿no? Con, le decía la ley 27.744. Pero tiene que contar con eso. Si uno no lo recibe, la entidad emisora, la entidad bancaria, tiene la obligación, previo reclamo, de entregárselo. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ahí se empieza a contar el plazo, ¿sí?, para impugnar el resumen. Si uno tiene algún inconveniente, ya sea en forma electrónica o en formato papel, tiene la entidad emisora tiene la obligación de entregarle o de poner a disposición, ¿sí?, ese resumen. Hoy por hoy, insisto, de forma electrónica es más sencillo, uno lo puede chequear desde el teléfono. Pero, como decía, esa información tiene que estar al alcance del usuario 5 días, con una fecha de 5 días al vencimiento. Vamos al artículo 26. ¿Quién es el que puede realizar la impugnación? ¿Sí? El usuario, ese titular, perdón, el usuario no, el titular. ¿Sí? El titular o aquella persona que tenga personería suficiente para poder representar al titular.
¿Cuándo empieza a contar el plazo? ¿Sí? Desde estos 5 días previos a la fecha de vencimiento que debería contar. Fíjense, el titular puede cuestionar la liquidación dentro de los 30 días de recibida, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para establecer por nota simple girada al emisor. De acá se desprenden 2 o 3 cosas. ¿Quién lo puede hacer? El titular. ¿Cuándo? Dentro de los 30 días recibidos. ¿Cuándo tendría que haberlo recibido? 5 días antes de la fecha del vencimiento. ¿Sí? Y otra, el otro detalle es por, dice, aportando todo dato que sirva para establecerlo por nota simple girada al emisor. En realidad 3 o 4 cosas. Primera, no es necesaria la notificación reciente, la cual yo aconsejo. Es decir, si uno va a realizar una impugnación, particularmente aconsejo realizarla mediante carta documento. ¿Sí? Es más rápido y tiene, después tenés la posibilidad de poder aportar esa prueba también ante instancia o sede judicial. Y por último, aportando en su caso todo dato que sirva para esclarecer el rubro o cuestionamiento realizado en esa nota. ¿Va quedando claro? Sí, ¿se entiende? Bárbaro. El emisor, ¿sí? Tiene, acá se empiezan a complicar el tema de los plazos. El emisor tiene 7 días, ¿sí? Desde que la recibió, para dar acuse de esa impugnación recibida. ¿Sí? Tiene 15, después de estos 7 días, siempre estamos hablando de días hábiles, ¿eh? Después de esos 7 días, tiene 15 para corregir el error. Si es que estime de que hubo algún error en el resumen. Si no lo corrige, dentro de esos 15 días, tiene la posibilidad de ratificar. ¿Sí? Y también, fíjense lo que dice, o explicando claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. 7 días para hacer acuse de la recepción, 15 días posteriores para o modificar o ratificar. En caso que lo ratifique, tiene que aportar también los elementos o datos necesarios del por qué está ratificando dicha situación. Ese plazo de 15 días se amplía a 60 cuando son operaciones que están realizadas en el exterior. ¿Sí? Es decir, tenemos un plazo de 7, un plazo de 15 y después un plazo de 60. Bueno, este plazo de 60 en caso de operaciones realizadas en el exterior. Pasado estos 15 o 60 días posteriores, el usuario tiene 7 días, ¿sí? Para contestar o manifestar si acepta o no las explicaciones brindadas por la entidad emisora. ¿Sí? Si pasan esos siete días, se da o se tiene por tácitamente aceptada. Esperen que le estoy buscando, ahí está la nota. Después voy a volver un poquito más arriba. Si en el caso de que no considere satisfecha las explicaciones vertidas dentro de estos 7 días, tiene que volver a manifestar el por qué continúe impugnando dicho resumen. Y ahí la entidad emisora tiene 10 días más, ¿sí? Para emitir dictamen. Vencido esos 10 días, ¿sí? Sea la explicación que brindare, ya sea ratificando o modificando la impugnación vertida por el usuario, le queda expedita la vía judicial. ¿Se entiende? Lo veo unas caras. No sé si lo están leyendo o se entendió. O sea, plazos que tenemos que tener en cuenta. 30 días primero, desde la fecha de que uno tiene que haber recibido el resumen. 7 días, 15, 60, 7 y 10. Esos son los plazos que uno tiene que tener en cuenta. Mientras
se vaya suscitando o se vaya sustanciando en realidad esta impugnación, ¿sí? El emisor no puede impedir el uso, dice el artículo 28, dice, no podrá impedir ni dificultar de ninguna manera el uso de la tarjeta de crédito o de sus adicionales mientras no se supere el límite de compra. Límite de compra que, por otro lado, tiene que, mientras se sustancie esa impugnación, ese monto se elimina del límite de compra. ¿Sí? Queda en stand-by, diríamos, hasta tanto se resuelve. Y por otro lado, sí, lo que puede hacer la entidad emisora es exigir el pago mínimo con los rubros que no estén cuestionados en la liquidación. Por ejemplo, tengo 50 mil pesos y cuestioné por 20 mil pesos sobre los otros 30, tengo que abonar los otros 30 mil o como mínimo hacer el pago mínimo de esos 30 mil pesos y no solo el monto total. Generalmente oscila el monto de pago mínimo, oscila entre un 7 o un 10% del monto total del resumen. Me esperan un segundito, ya vuelvo. Disculpen. Bueno, quedó más o menos claro. Igual obviamente lo van a tener que leer y ir fijando los plazos y demás, pero ¿quedó claro? ¿Sí? Fíjense lo que dice el artículo 30. Dice el artículo 30, aceptación no presumida. Es decir, el pago mínimo que realiza el usuario, que obviamente figura en el resumen, no se presume como aceptación ni el resumen ni el cargo. Es decir, generalmente se suele cuestionar esto también cuando no se ha realizado la impugnación en plazo. Después les voy a pasar jurisprudencia local en el cual amplía el plazo de impugnación por parte del usuario de los rubros cuestionados en el resumen, ¿sí? La ley dice 30, pero jurisprudencialmente se han ampliado. ¿Por qué? Porque muchas veces en las entidades bancarias o en las entidades emisoras dice, miren, se abonó o el total o el pago mínimo y se presume que aceptó el cargo. Esto no es así de ninguna manera, ni jurisprudencialmente ni lo que prevé la ley. Vamos a... Bueno, obviamente ustedes van a tener que leer todo, ¿no? Pero acá está. Artículo 39 y preparación de la vida. ¿Sí? Como les decía, el contrato de tarjeta de crédito no trae aparejado por sí la ejecución del mismo. La entidad emisora tiene que preparar la vida. ¿Cómo la prepara? ¿Sí? Tiene que acompañar dos instrumentos. ¿Sí? Para reconocimiento. El primero es el contrato de emisión de la tarjeta. Y el segundo tiene el resumen de cuentas. Generalmente es el certificado de deuda. ¿Sí? El resumen que dice que reúne la totalidad de los requisitos legales, por lo tanto, es el certificado de deuda emitido por la entidad emisora y por la persona autorizada para tal. Y necesita acompañar otros dos requisitos. ¿Sí? Sin que su omisión impide la continuación de la preparación de vida. La primera es una declaración, dos declaraciones juradas. La primera es sobre la inexistencia, ¿sí?, fundada y válida, dice previo a la mora, por parte del titular adicional, por extravío o sustracción de la respectiva tarjeta de crédito. Es decir, tiene que acompañar una declaración jurada en la cual indique de que no hubo una denuncia por parte del usuario, ¿sí?, de denuncia realizada por extravío o robo.
Y la segunda es la, una declaración jurada por cuestionamiento, o sea, es decir, que no hubo una impugnación realizada previo a la mora por parte del titular. Dos declaraciones juradas. Que no estuvo robada o sustraída la tarjeta, extraviada o robada, y segundo, de que no se está sustanciando, ¿no?, un proceso de impugnación. Sí. Muy claro. Si faltan estas dos declaraciones, no procede la vía. No. Si falta alguno de estos requisitos, no va a proceder a la vía. Sí podría posteriormente realizar el reclamo por vía ordinaria, pero no por vía ejecutiva, ni preparando vía. Claro. Gracias. El artículo 41 precisamente habla. Dice, pérdida de la preparación de la vía sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria. Dice, cuando no se reúnan los requisitos para la preparación de la vía, es decir, cuando no se cuente con los requisitos previstos en el artículo 39, cuando se omitan los requisitos contractuales o cuando se omitan los requisitos para los resúmenes establecidos por el artículo 23 de la ley. Y cuando no reúnan ninguno de los requisitos, o alguno, perdón, no reúnan la totalidad de los requisitos exigidos por la ley, se pierde la vía ejecutiva y queda únicamente habilitada la vía ordinaria. El artículo 42 habla precisamente, dice, los saldos de tarjeta de crédito existentes en cuentas corrientes, abiertas a ese fin exclusivo, hoy por hoy no solamente para ese fin exclusivo, sino que no se puede realizar eso, no serán susceptibles del cobro ejecutivo directo. O sea, porque en una época se abría una cuenta corriente para esto, hoy por más que tengas una cuenta corriente y se transfiere el saldo deudor de tarjeta de crédito, tampoco se puede hacer. Bueno. Creo que más o menos vimos todo. Ah, último. ¿Cuándo prescribe? ¿Cuándo prescriben las acciones? La acción ejecutiva prescribe al año. ¿Sí? Y las acciones ordinarias a los 3 años. No sé cómo voy a ver esto. ¿Quieren hacerle alguna pregunta, chicos? Abrió el debate. ¿No hay preguntas? ¿Esto lo leemos de acá de la ley o hay algún lado donde podamos? Lea lo de la ley y en el campus hay un. Si no recuerdo mal, hay un trabajo de la doctora Faenzo que les va a permitir complementar el estudio de la ley, ¿sí? Si tienen la posibilidad de leer una ley comentada, mucho mejor. Alguien me puso, perdón, lo leí mucho más tarde, en el caso de las concesionarias, no sé a qué se refería la pregunta o el comentario. Yo creo que con la lectura de la ley, más esa pequeña lectura que es cortita, de la doctora Faenzo, con eso van a estar bien. ¿Sí? La remisión a estos 2 o 3 artículos que hace incluso el trabajo de la doctora Faenzo. Creo que con eso van a estar bien. Si tienen alguna pregunta o algo, lo vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Próximo miércoles vamos a ver franquicia y agencia. O en realidad, en los próximos 2 miércoles, voy a ver si vamos a ver cómo llego con los temas. Pues por ahí franquicia se me da una clase y agencia y concesión otra. Así que esos son los 3 temas que van a ver ahora en las próximas clases. ¿Sí? Por si quieren ir. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor, fue muy claro. Gracias. Bueno, espero que la. Lectura y cualquier duda. Sé que alguno de ustedes me hizo una pregunta vía correo, discúlpenme, me acordé hoy cuando dije que tenía clase. Entre hoy o mañana se la contesto, de la clase anterior. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.